yo soy un profesional de museo muy, muy diferente. Yo era maestro, consejero y administrador de las escuelas de Chicago cuando yo abrí el museo. Hoy Chicago y sus suburbios tienen 1,5 millones de habitantes mexicanos. Cuando yo empecé el museo, yo pensé que Chicago sí tenía que tener un lugar donde la belleza y la riqueza de la cultura mexicana debía de existir para la comunidad mexicana, pero también para todos los habitantes de Chicago. De principio, los visitantes al museo han sido mitad mexicano, mitad gente que no es mexicana. Nuestra filosofía es una cultura sin fronteras, y por eso nosotros enseñamos el arte mexicano de los dos lados de la frontera. El museo está en una comunidad de obreros mexicanos muy cerca al centro de Chicago. Cuando yo empecé el museo y yo platicaba con gente en el mundo del arte de mis ideas, pensaban que yo estaba loco. Me decían, ¿cómo puede ser un museo en un barrio de obreros? ¿Cómo va a ser un museo de arte en una comunidad de obreros? ¿Y cómo va a ser un museo que va a ser gratis? No es posible, me dijeron. Y yo aprendí algo muy pronto. A mí me encanta el arte y la cultura, pero en muchas cosas, el mundo del arte y de los museos es muy, muy elitista. Y francamente no están interesados en servir a todos, nomás a los pocos, y francamente eso no ha cambiado mucho. Y ahorita quiero decirles de una historia que me pasó en una conferencia de AIM, que está apoyando este evento y que yo hoy soy miembro de la mesa directiva. 3 personas me estaban en la conferencia, me estaban así, y sabía que me querían decir algo, pero no tenían bastante valor a decirlo. Y al final, uno me dijo, en una manera muy fea, tú no te portas como un museo normal. Hay agendas con tu museo. Y yo les dije, gracias. Yo sé que me querían atacar, pero les quiero dar las gracias porque no quiero ser como ustedes o muchos otros museos. Yo quiero cambiar el concepto que un museo puede ser algo más de un lugar con colecciones y exposiciones buenas. Quiero ser muy claro. Muchas personas que trabajan en los museos dicen que los museos no tienen agendas. Eso para mí es una mentira. Todos los museos tienen una agenda. Nosotros nomás somos muy francos en decir que tenemos agendas. Por ejemplo, la mayoría de los museos de artes grandes en los Estados Unidos enseñan arte de Europa y de artistas de herencia de Europa en sus salas más grandes. ¿Eso no es una agenda? Pues seguro que sí. Y hay otros ejemplos. De principio queríamos hacer un museo muy, muy nuevo y diferente. Quería un museo que enseñaba exposiciones y eventos de primera calidad, pero al mismo tiempo quería un museo que cambiaba la idea de qué es un museo. Educación siempre ha sido muy importante para nosotros. Un tercero del equipo de museo trabaja en educación y un cuarto del presupuesto del museo va a educación. Tenemos muchos programas diferentes educativos en los museos y en las escuelas. Y como pueden ver en las fotos que vamos a estar enseñando,
Hemos tenido exposiciones excelentes. También hacemos muchos eventos de arte vivo, danza, música, literatura, teatro. Y lo hacemos esos eventos no nomás en el museo, pero en diferentes partes de Chicago. Tenemos mucha fama por nuestro Día de los Muertos exposición, que es el más grande del país. Una cosa muy importante para nosotros es apoyar a los artistas contemporáneos y especialmente a los artistas locales. Yo siempre estoy muy sorprendido que la mayoría de los museos de artes grandes casi no enseñan los artistas locales o no tienen lugar permanente para los artistas que son los muy locales. Eso para mí es muy mal. Yo siempre he dicho a los artistas que debían de protestar este procedimiento. Si ellos pagan impuestos y muchos museos reciben dinero de esos impuestos, entonces para mí los museos tienen una obligación a enseñar artistas locales. Es otro ejemplo del elitismo que uno haya en el mundo del arte y en los museos. El arte popular es para nosotros muy, muy importante y hemos tenido muchas exposiciones de arte popular y hemos invitado muchos artistas de arte popular de México, como mi amigo Carlos Magno, que va a hablar en un ratito. El museo tiene un programa permanente en otro edificio en la comunidad mexicana, que es para los jóvenes, y en ese lugar hay clases de danza, de música, de pintura, muy diferente. Y muchos de los jóvenes han, después de este programa, han hallado trabajos en el mundo del arte. Y nosotros somos el único programa artístico para jóvenes en el país de Estados Unidos que ha ganado 2 premios de la Casa Blanca. Cada año hacemos un festival de Día de los Muertos, de Día de los Niños, pero este festival no es más, no nomás es arte, pero ofrecemos exámenes de dentista, de diabéticos, cualquier cosa así, y todo es gratis. Yo no conozco otro museo en el país que trabaja más con tantos gentes en sus programas de intercambio. Es muy importante para nosotros. En Chicago hay gente de todo el mundo. Es importante trabajar con todos. Y aquí hay ejemplos de programas que hemos hecho. Hemos hecho muchos programas con la comunidad gay. La comunidad mexicana es muy, muy conservativa en muchas cosas. Y yo siempre he pensado que cómo podemos nosotros como museo luchar por la cultura mexicana y no luchar por los derechos humanos de otras comunidades. Yo pienso que a veces ser un líder no es hacer no nomás las cosas que va a querer la comunidad, pero llevar la comunidad a otro nivel de asuntos importantes. Nosotros y muchos otros grupos usan el museo por muchas actividades muy diferentes que no pasan en museos. En esta foto que estás viendo, pueden ver que hacemos un evento para donar sangre durante la exposición de Día de los Muertos. Hemos hecho un evento donde hay mujeres mayores de 50 años que nunca han tenido una mamografía y una enfermera ahí en el evento les está enseñando cómo sentir para tumores de cáncer. Nuestra exposición de la presencia africana en México es la exposición más grande de la historia de esta índole y fue a 11 museos, 3 en México. Y ni en México han hecho una exposición tan grande como hicimos nosotros de la presencia africana. Y estoy muy feliz que mañana vamos a tener una plática sobre el tema africana en las Américas. Yo soy muy, muy orgulloso de ser mexicano. Mi familia y ser mexicano ha sido para mí las dos más importantes cosas de mi vida. Pero al mismo tiempo, México no es perfecto. Y francamente, México a veces no ve las culturas indígenas con mucho respeto. Hay mucha discriminación en contra de la gente indígena. Y todavía México es un país donde una persona güerito, como yo, está tratado mucho mejor
que una persona indígena. Y eso para mí es muy triste. Nosotros hemos hecho muchas exposiciones de la cultura indígena, de pasado y de presente. También hemos apoyado películas como En un día sin mexicano. Y durante la campaña para el presidente en 2008, la exposición Una, Declaration of Immigration, donde invitamos a muchos grupos culturales y étnicos a enseñar arte para apoyar a los inmigrantes. La exposición atacó a los dos partidos por sus posiciones sobre el tema de inmigración. Nosotros tenemos la filosofía que queremos ser parte de la comunidad y no aparte de la comunidad. Muchas gracias. Y la segunda persona que va a hablar hoy es Antonio Viera, uno de los directores del Museo del Mar, que está en Río de Janeiro. Hizo una maestría en memoria social, trabaja actualmente con museos en la comunidad, ríos, y forma parte de la red de museología social en Brasil. Mucho gusto, Antonio. Gracias. Bom, eu não peço desculpas, eu não falo espanhol nem inglês. Quem, os irmãos acho que ouvem, dá para entender um pouquinho o que a gente fala, né? Brasileiros, estão pertinho aqui. Eu vou falar da experiência, da nossa experiência lá na Maré, que é uma das, é a maior área de comunidades faveladas, bairros populares, que a gente tem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ano que vem, vai estar sediando as Olimpíadas. O Rio de Janeiro é uma cidade conhecida pela beleza natural, mas é uma cidade que tem muitos desafios e muitos problemas. E eu venho de um lugar que é um lugar onde nós vivemos num ambiente de tensão, porque é um lugar onde nós temos ali uma questão muito latente de violência, de presença de grupos armados, uma presença equivocada também das forças do Estado. Nós temos ali no Rio de Janeiro facções, e essas facções elas estão dentro da Maré. E aqui agora é o desafio mexer com esse... A Maré, então, é um bairro, que tem 140 mil habitantes atualmente, 16 comunidades. Comunidades, dizemos, são cada uma das favelas e conjuntos que foram sendo formados desde a época de 1940, e continua em crescimento até hoje. São 32 mil domicílios, quer dizer, na verdade, a gente vive dentro de uma grande cidade. Esse é um mapinha da Maré, não dá para a gente entender muito. Do lado direito, a gente tem a Baía de Guanabara, uma parte da Baía de Guanabara, porque a Maré tem essa característica, ela foi construída sobre o mar, em sua grande parte. Casas construídas sobre palafitas. E aí, cada um desses recortes é uma das comunidades. Não dá para a gente delimitar, mas a gente tem uma questão também, que são as fronteiras invisíveis. Cada uma dessas áreas é dominada por grupos do narcotráfico. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem hoje três grandes comandos. Um é a ADA, Amigo dos Amigos. Um é o Terceiro Comando e o outro, o Comando Vermelho. E são grupos que se enfrentam. Eles têm uma presença ostensiva, na comunidade, e eles vivem se enfrentando em guerras territoriais. Eles dominam também parte do território, e hoje a situação é de que muitas vezes um jovem que mora numa comunidade não pode passar dessas fronteiras, que é considerado inimigo. Dentro dessa realidade, que era uma realidade de extrema pobreza, onde eu também fui criado, eu sou originário ali da Maré, minha família hoje é uma família de imigrantes que vieram do Nordeste do Brasil no pós-guerra. Meu avô trabalhou em grandes obras da cidade, e nós nos instalamos numa das comunidades ali da Maré, foi onde eu cresci. E, na verdade, a gente encontrou a Maré dessa forma. Eram casas construídas sobre o mar, e a história de resistência, de organização desses moradores para permanecerem nesse local, ela é uma história de muito valor para nós moradores, mas estava sendo esquecida. Principalmente porque o governo fez alguns projetos de ocupação, o maior deles o Projeto Rio, que era um grande projeto de aterrar toda essa área. Para vocês terem uma ideia, nós estamos do outro lado, no maior centro tecnológico do Rio de Janeiro, que é a Universidade Federal,
E mais lá no cantinho da foto, lá em cima, é o aeroporto internacional. Hoje, quem chega no Rio de Janeiro, vem pela linha vermelha, a maré não é mais assim, essa imagem é de 1978, e passa numa área de tapumes, onde fica instalada a maré. Era um local da cidade para não ser visto. Né? À beira da linha amarela, colocaram os tapumes e disseram que era para os moradores não serem incomodados pelo barulho da via expressa. Né? Mas, na verdade, era uma forma também de invisibilizar esse espaço da cidade. Né? Agora estão tirando os tapumes porque estão fazendo escolas nessa beirada da avenida, para mostrar que agora tem escola e não é mais aquela comunidade feia que vai ficar escondida por trás dessas escolas. Então, essa foto de 78 mostra como é que foi essa comunidade. A resistência dos moradores, ela foi tal que eles tiveram que estabelecer estratégias. Por exemplo, se construía sobre o mar, casas em palafitas. No dia seguinte, chegava o governo, a prefeitura, amarrava os pés dessas casas e, com um caminhão, um trator, puxava essas casas e derrubava. Os moradores começaram a fazer estratégias, então, de permanecer. Construíam, da noite para o dia, mutirão, colocavam as mulheres, as crianças dentro de casa. Quando o governo vinha para derrubar, não tinha para onde levar essas famílias. E aí, permanecia, deixavam que ficasse ali aquele barraco. Outra coisa que era proibida é substituir a casa de madeira por alvenaria, tijolo. Né? E os moradores começaram a construir, aterrar os seus terrenos e construir os tijolos por dentro dos barracos de madeira. Quando a casa estava pronta, eles descascavam a casa e aí o governo já não podia retirar, fazer a remoção. Então foi um processo de muita luta pela permanência, pela construção, porque hoje um bairro que tem toda a estrutura de esgoto, de casas bem construídas, transporte, mas que ao longo de 60 anos foi resultado da luta desses moradores. Então essas são algumas casas, como é que era a Maré na década de 1960. Né? As ruas eram madeira, por onde se caminhava. Né? E é hoje mais ou menos como é que está esse espaço da cidade. Né? Um espaço bem grande, bem populoso. Bom, o museu surge então dentro de uma perspectiva de gente, como é que nós vamos trabalhar essa realidade onde a gente está, uma realidade de violência, uma realidade de negação, onde o jovem que mora nessa comunidade, ele não quer ter uma relação de pertencimento, ele quer estudar, trabalhar e sair dali e tirar sua mãe, ter um bom emprego. Ele sonha em se mudar desse lugar. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar essa mudança? Porque era uma coisa que também nós vivemos. Eu vivenciei a vergonha de morar numa favela. Né? Eu fui um dos poucos jovens que, na década de 80, chegou à universidade. E eu, então, tinha que esconder essa minha condição de morador de favela. Para ter amigos dentro da universidade, para ter emprego. Né, perguntava onde eu morava, eu dizia, ah, eu moro em Bom Sucesso, que é um bairro urbanizado próximo à Maré. Mas nunca dizia que morava na favela. Né? Então era essa a condição. E dentro dessa realidade de fronteiras invisíveis, de muitos desafios com a questão da violência, surgiu uma possibilidade da gente trabalhar com a memória. Porque trabalhar com a memória para nós era desconstruir um discurso de que aquele local da cidade era o local onde se produzia a violência da cidade, onde estavam os grupos armados, onde se comercializava a droga, né? Onde não tinha nada para lembrar, só para esquecer, só para negar. Então, o museu ele vem nessa perspectiva. Então, são três fases. Nós ocupamos um galpão de uma antiga fábrica, porque houve uma evasão de empresas, de áreas de comércio, de indústria do local, devido à violência, e nos foi oferecido um galpão. E naquele galpão, então, nós começamos a fazer um trabalho de memória, entrevistando moradores, desenvolvendo algumas exposições. E aí surgiu essa ideia de fazermos uma exposição que contasse, que falasse da vida da nossa comunidade, mas numa outra perspectiva. Não era ninguém falando por nós, éramos nós falando por nós mesmos. E aí o centro da exposição, depois de várias reuniões, convocamos a comunidade para pensar como é que a gente queria se ver na ideia de um museu. Porque o museu ele carrega em si muitos preconceitos também. O preconceito do edifício, que não te convida a entrar, que te afasta. É do objeto que você não pode tocar. E é onde você, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não se percebe representado. Ou quando você é representado, você é mal representado. Então, nós fizemos um exercício com a comunidade de construção da ideia do museu. Falaram que eu tenho 2 minutos, então tem que passar. Então, essa é a casa. Na verdade, é um objeto central do museu, que hoje tem uma exposição, são 12 tempos,
E a casa é uma palafita que não existe mais na Maré, mas que foi a forma de morar que durante muitos anos a população utilizou para permanecer, para construir o espaço. Então, a casa... Um minuto. Nem comecei. Então, esse é o espaço do museu, vou passar muito rápido, um minuto. Esse é o dia da inauguração do museu, porque nós surgimos como museu, como ponto de cultura. Não vai dar para eu falar, porque é um programa do governo, mas nós nos apropriamos dessa política cultural e ali, então, decidimos, juntos com uma parcela da comunidade, desenvolver essa prática do museu como um instrumento de transformação da realidade e enfrentamento dos problemas que a gente tinha. Seu ministro Gilberto Gil, na época da inauguração, 2006, no que vem a gente completa 10 anos de museu, esse é o dia da inauguração. E aqui são algumas ações que o museu desenvolve. É interessante dizer que aquela senhora com aquele rádio, ela está junto com o do rádio que ela doou. O museu é feito de objetos do dia a dia. Não tem nada de exótico, de um grande valor do objeto, mas o valor é um valor simbólico, é um valor sentimental, é um valor afetivo. E aqui são ações que o museu vai desenvolvendo, não vai dar para falar. A entrevista com os moradores antigos dentro da casa. Queria falar um pouquinho sobre a esposa. Acho que... estou apertando o dedo. São algumas oficinas que a gente desenvolve, por exemplo, fazer pipa. Hoje as crianças não brincam mais, não sabem fazer pipa. Então, é uma oficina que a gente desenvolve. Rodar peão, né? Enfim, discutir os seus problemas. Aqui são exposições que a gente faz nas praças, né? com imagens da Maré como ela era antigamente. Não para reforçar o passado de miséria e de sofrimento, mas para dar uma outra perspectiva de que aquele espaço se transformou através da ação dos seus moradores. Então, se a casa é o centro da exposição, são objetos que são doados pelos próprios moradores, são trazidos, então, um museu que é construído, que está sempre em construção, assim como a favela está sempre em construção. Eu vi aqui em Buenos Aires as favelas também, passei, e vi que elas estão igualzinhas lá no Brasil, com a sua laje apontada para cima, os ferros, porque elas estão crescendo. É isso, é um processo, o museu é um processo onde as pessoas têm que estar também se sentindo construindo esse processo. Então, são objetos do dia a dia, né? Não vai dar para a gente passar, esse aqui é o tempo da migração. É legal porque a Maré foi construída por migrantes, então os migrantes vão... Terminou. Bom, posso passar as fotos, então, só para não prejudicar? Esse é o tempo da resistência, né? Depois, se der, a gente volta a falar. A questão da fé, o museu trabalha com tempos temáticos. Aqui a gente valoriza muito a questão da cultura de fé, não de religião. E ali as religiões afro-brasileiras, que dentro da favela estão sofrendo perseguição. Os narcotraficantes estão se tornando evangélicos e estão substituindo as imagens dos orixás, dos santos, por bíblias. E aí perseguem, proíbem essas manifestações. Então, a forma da gente responder a isso, né? Eu só queria falar sobre aquela instalação. Esse é o Tempo do Medo, que fala da violência, né? Depois vocês perguntam para mim que eu vou falando. Mas aquela instalação que foi construída pelos jovens da comunidade. Fizemos uma oficina, eles falaram sobre o problema, a questão da violência, aprenderam então a fazer com um artista da comunidade moldes e eles buscaram nas suas casas marcas dos tiros, dos confrontos da comunidade e fizeram aqueles tijolos multicoloridos com essas marcas de violência nas casas. Do outro lado, tem um painel com a marca de violência nos corpos, né, que a gente está agora recolhendo as radiografias de corpos que foram acertados por projéteis, e que estão ali as radiografias. Então, são formas de a gente representar essa nossa realidade. Tá? Eu depois falo mais, porque 10 minutos fica impossível falar dessa construção. Passando algumas imagens. Tá? Obrigado, gente. Obrigado. Museus transformam vidas. Mudou a minha vida também. Né? Muitas graças. O seguinte vai ser Nicolás Destini. Nació en Bahía Blanca, en Argentina, en 1974. Hizo sus estudios en ciencias de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires. En 1997 comenzó a colaborar con el Museo del Puerto de Ingeniero White en la realización de videos. Y en 2004 ha trabajado en Fredo White, Museo Taller, una institución de la que actualmente es el director y ha ganado muchas becas de fundaciones en todo el mundo. Y es uno que es de Argentina aquí. Bienvenido. ¡Argentina!
Bien, bueno, comienzo. No sé si está, estamos, tenemos imagen. La imagen negra es parte del comienzo de la presentación. Bueno, no estoy en condiciones de garantizar que Ferro White. Voy a esperar a tener en pantalla las imágenes porque están sincronizadas con el texto que les voy a leer. O simplemente voy a leerles sin las imágenes. No estoy en condiciones de garantizar que Ferro White le haya cambiado la vida a alguien, o en todo caso no nos corresponde a nosotros desde el museo afirmarlo, pero sí tenemos claro que este museo no sería el que es. Bien. Les decía que no sería el que es este museo al margen de la trayectoria vital de un montón, pero un montón, pero un montón de gente. Así que para introducir 10 años de labor en 10 minutos cronometrados, se nos ocurrió que podíamos contarle un poco sobre dos de esas personas, Adolfo Repetti y Pedro Caballero. O mejor dicho, acerca de cómo Adolfo, Pedro y muchos otros cambiaron nuestra manera de entender qué es este museo, cuál es su patrimonio y por qué tiene valor. Ferro White es un museo ferroviario, pero la mayoría de los objetos que guarda no fueron donados por él hasta 1992 Ferrocarril Nacional General Roca. Tampoco por algunos concesionarios privados que vinieron después. Todas estas cosas están en el museo porque algunos ferroviarios supieron tomarlas del lugar en el que estaban y con o sin, por lo general sin, el visto bueno de sus jefes, lograron llevárselas a su casa. A nadie se le ocurriría decir, sin embargo, que las robaron. Estiraron la mano cuando ya se veía cuál iba a ser el destino de la empresa estatal, es decir, cuando fue evidente que el verdadero robo era aquel que ocurría a la vista de todos y con firma de ministro. Es cierto, no todo el que se llevó algo lo trajo al museo después, pero también es verdad que si en nuestras salas no exhibimos una locomotora, se debe, en definitiva, a que nadie encontró la manera de hacerla caber en un bolso, al menos por ahora. Una de mis primeras tareas en Ferro White consistió en acompañar a Adolfo Repetti en busca de un lote de herramientas arrumbado en el viejo hotel de inmigrantes de Bahía Blanca. Me acuerdo porque traerlas costó. Esos fierros pesaban. Fue durante una de aquellas excursiones que, ayudando a cargar una bigornia, sentí por primera vez el dolor de cintura que cada tanto me recuerda a la trágica obviedad de que no seremos jóvenes ni estaremos vivos para siempre. Yo soy el del costado con dolor. La bigornia podría haber permanecido donde estaba y haber terminado en una fundición, y mi cintura, junto con mi sentimiento de eternidad, hubieran permanecido a salvo, al menos por un tiempo. Pero no, fue a parar al museo. Una y otra vez martillan con empeño los chicos de las escuelas que mis compañeros guían. Tan, tan, tan golpean los visitantes domingueros que llegan al museo para descubrirse mortales. ¿Y acaso resultó así porque quienes en los años 90 lograban la pequeña proeza de robarle al ladrón, entendieron además que la porción escamoteada del botín no formaba parte exclusiva de su interés o memoria personal, sino que funcionaba también como el nexo necesario con una historia considerablemente más amplia? En una Argentina en la que el desguace de la empresa ferroviaria se llevaba a cabo con la anuencia de buena parte de la familia ferroviaria y la abierta complicidad de sus cúpulas sindicales, ferroviarios como Adolfo Repetti nos dejaban con su tesoro una pregunta difícil de responder. ¿De qué somos dueños en este museo? Pregunta complicada porque, en tanto sobre las cosas sí se puede, sobre el interrogante no parece posible colgar ninguna etiqueta de inventario. De la vitalidad de esta pregunta, se nos ocurre, depende el modesto potencial político de este museo, de la capacidad de bocetar lo común a partir de examinar con lupa el descontado natural reparto de los bienes producidos por nuestra sociedad. Puede entonces que lo primero que convenga ver en Ferro White no sean los objetos que guarda, sino las manos que los sostienen. Porque además de un museo sobre la historia del trabajo en el ferrocarril y el puerto, Ferro White es un museo taller, un lugar en el que las cosas, además de ser exhibidas, se fabrican. Y un museo taller es como la mugre. Deja marcas, crea una mancha identitaria que viaja debajo de las uñas. Estas son las manos de Pedro Caballero.
Lo voy a decir con palabras de un compañero, un ex compañero, Marcelo Díaz. ¿Cómo decirlo? Una llave inglesa es solo un pedazo de hierro, pero una llave inglesa en las manos de Pedro Caballero, como en las manos de cualquier otro ferroviario, es además un objeto valioso. En esa llave inglesa está el Imperio Inglés, el trazado urbano de Bahía Blanca, el puerto, la Junta Nacional de Granos, el Banco Mundial, el general de los Estados Unidos Thomas Larkin y su plan para racionalizar la red ferroviaria argentina. Y también está el dirigente gremial Osvaldo Cesi y los huelguistas del 58 y su compañero Hugo Liera, que era futbolista en tiempos en los que, escuchen esto, un futbolista ganaba menos que un ferroviario. Y también Mario Mendiondo, que era compañero de Hugo y que marchó junto a él y junto a Osvaldo y al propio Pedro y como el resto de los huelguistas, terminó preso. Todo eso sabía Pedro Caballero. Por eso podía donar una llave inglesa al museo diciendo es un objeto histórico. Porque no hay una gran historia y una pequeña historia. No hay una historia de notables y una historia de la gente común. Hay historia a secas y vida cambiante, contradictoria, diversa. Pero lo que las manos de Pedro sostienen en esta foto no es una llave de locomotora, es un puntal de obra. Si Ferroguay se armó con las herramientas que algunos ferroviarios se llevaron a su casa, puede que hoy, 10 años más tarde, el gran donante de objetos de esta institución no sea una persona, sino el mar. Por esa lengua de ría sobre la que se levanta el museo llegan decenas de cosas a diario. Restos, dirá alguno, de ese magnífico naufragio en perpetua expansión y fuga que llamamos capitalismo. Aparecen cascos, neumáticos, granos de soja y cada tanto maderas. Maderas que la marea arrastra desde el flamante muelle de la cerealera Töpfer o las suspendidas obras de la minera Vale. Pero, ¿por qué valdría la pena incorporar estos desechos a la colección de un museo? Porque, trabajo mediante, un puntal de obra es la punta de un ovillo, la astilla de un árbol de relaciones que nos lleva por el espacio y a través de las épocas, del elevador de granos de una cerealera transnacional a la infraestructura y las labores que han facilitado, a lo largo del tiempo, el negocio agroexportador, con sus cambiantes protagonistas, con la renta a menudo extraordinaria que ha sido capaz de generar y su desigual apropiación por parte de los capitalistas, los trabajadores, la comunidad y el Estado. Todo un mundo encuentra sostén en este puntal que Pedro pone aquí y ahora en las manos de todos ustedes, pero comprender eso depende en un punto de que hagamos algo con ese puntal, algo entre ese preciso puntal y los brazos que se organizan en este lugar para darle un uso imprevisto. Por eso, con su madera, fabricamos cajas de herramientas, bancos de plaza, mesas de bar, las piezas de un juego que nos sirve para entender el movimiento portuario junto a las chicas y los chicos que nos visitan. Y además, este banquito. Construir en un museo taller implica hacer propias y en ese acto volver una cuestión pública las prácticas de la escasez para reconfigurar a partir de la parte descartada, una imagen de conjunto que, aún en su parcialidad, nos ayuda a advertir las continuidades, pero también las alternativas, a un orden que suele negociar en el cambio su esencial permanencia. Misión para que les vamos a negar poco menos que imposible, pero a la que vale la pena, creemos, ponerle algo de banca. A 10 años de su inauguración, Ferroguay no hubiera sido lo que es sin tipos como Adolfo y Pedro, personas que ya no están con nosotros. Esto nos confronta con la idea de que el principal patrimonio de este museo, que no son sus objetos, ni su arquitectura, ni su supuesto ingenio curatorial, no puede ser conservado. En un museo-taller se vive asediado por la sospecha de que, en definitiva, solo es posible conservar aquello que se transforma. ¿Y el banquito? El banquito es un punto de apoyo provisorio, un lugar para deshacernos por un rato de lo que traemos entre manos, para tomar distancia de las cosas que nos ocupan, descansar de ellas o estudiarlas mejor. El banquito es también la oportunidad portátil de tomarnos un respiro y apoyar el culo para empollar una idea. Y es el escalón donde hacer pie para por fin pegar el salto. Gracias.
Gracias, Nicolás. El próximo presentador es Carlomagno Pedro Martínez. Nació en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, en 1965. Estudió en el taller de artes plásticas de Rufino Tamayo, del parecer escultor en cerámica, también de maestros de artes plásticas. Gestor y creador del Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, con más de 30 años de currículum en exposiciones en México y en todo el mundo. Entre sus reconocimientos más importantes en México, el Premio Nacional de la Juventud en 1987 en Artes y Tradiciones Populares, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2014, resalta su lucha por conservar la identidad indígena a través de arte popular, y como en inglés es común decir, full disclosure, es un gran hombre, y yo lo conozco por casi 30 años, y es un artista, persona fantástica, y es mi amigo muy bueno. ¡Carlomagno! Buenas tardes. Señoras y señores, orgullo tengo de pertenecer a la Nación Zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca. Como nos autodenominamos en nuestra lengua madre, soy Buin Sae o Buin Bech, que quiere decir gente pensante o gente que proviene de los jaguares. Yo provengo de una comunidad indígena de Oaxaca y quiero contarles la historia que va muy a tono con el Museo Reimaginado o cómo los museos comunitarios cambian la vida. Y yo quiero platicarles de un museo reimaginado dos veces, porque aquí les voy a poner algún pensamiento que tengo. El museo es el lugar donde se promueve, se conserva y se difunde el tesoro y el valor de la cultura de la inteligencia humana. En esta línea del tiempo, quiero ponerles un ejemplo de cómo va evolucionando el museo cuando lo vamos reimaginando. En 1905 hay un hombre que se llama Manuel Guzmán y es un hombre que es un exitoso carnicero que regresa al pueblo y él no halla la forma de cómo darle un poco de cultura a su pueblo y decide donar el predio donde vivía y se lo da a las autoridades municipales porque curiosamente estaba pegado al Palacio Municipal, al Palacio de Gobierno del pueblo. Y ahí les dice a las autoridades municipales indígenas, este lugar que sea un centro de cultura para los niños, para que en lo futuro la gente del pueblo tenga algo de qué sentirse orgullosos. Esto es en 1907, se funda la primera escuela primaria en ese edificio y a partir de ahí hasta 1994, cuando ya un servidor tengo la idea de hacer este museo, que es el Museo de Arte Popular Municipal. Pero quiero decirles porque la idea del museo reimaginado empieza con Manuel Guzmán, aquel hombre que soñaba con un espacio cultural en un pueblo indígena. Y yo en 1987, por mi trabajo artístico, que es el barro negro a través de las calaveras y a través de las historias, las leyendas en el barro de mi comunidad, yo originalmente estudié para maestro en artes plásticas, pero me quedé con el material de mi comunidad. Y lo sigo haciendo y la gente se da cuenta y de repente el Estado mexicano dice, este muchacho le gusta defender la identidad nacional y me otorgan el Premio Nacional de la Juventud en Artes y Tradiciones Populares en 1987. De ahí empieza a maquilar la idea, ¿cómo puedo reintegrarle a mi comunidad un poco de lo mucho que es recibido de la cultura? 1988 llegan unos personajes de Chicago, René Arceo Frutos y Bill Goldman, y ven mi trabajo y me invitan para el año 89 a visitar el museo. Y esta es la segunda vez cuando yo empiezo a reimaginar un museo. Quedo impactado de la comunidad mexicoamericana y de un grupo, un puñado de profesores que se ven en la manera de rescatar lo que es la cultura mexicana y la introducción de esta a través de este museo. Recuerdo el impacto que llevé porque era un espacio muy grande, como unas tiendas de esos de autoservicio
que son muy famosas en los Estados Unidos, no quiero decir nombres porque va a sonar a comercial, pero era un lugar así grandote y todo estaba en exposición al contorno. Y encuentro entonces a un director general que me trata muy amablemente y que como en su vocación de educación, a un muchacho semianalfabeta le empieza a explicar por qué lo han traído a los Estados Unidos, por qué mi trabajo era importante y por qué era importante promoverlo en este museo. De ahí me doy cuenta de la gran importancia que tiene este espacio museo para la educación de la gente. No es para turistas como piensan muchos, no. Es para empezar a educar a la juventud, a la niñez, tanto desde el preescolar, la primaria, la secundaria y lo profesional. Es bien, bien importante que quede plasmado ahí la manera de la conciencia humana para que vea la manera de cómo, por ejemplo, en el caso de mi pueblo, es un pueblo indígena que está reproduciendo desde hace más de 2.500 años su cerámica negra, el famoso barro de Coyotepec. Pero también hay otras comunidades. En Oaxaca hablamos de 16 etnias vivas con sus lenguajes vivos y todos los pueblos son 570 municipios en un total de más de 45 mil personas que están trabajando el arte genuino de Oaxaca. Y curiosamente en los años 90 había un museo de arte contemporáneo, pero no había un museo del arte genuino de Oaxaca, que así le llamo. Porque artesanías fue el término que nos pusieron cuando llegó la conquista. Y el arte genuino es la expresión viva de la gente de las comunidades. En el año 94 me expongo a una asamblea general de la comunidad. Las asambleas generales de los pueblos indios son bien fuertes, donde uno se exhibe como en esta conferencia y a lo mejor si tiene éxito la propuesta, inmediato, pero si no, lo abuchean a uno y le avientan hasta tomates y huevos, ¿no? Y en esta cuestión fue bien importante para mí fortalecerme después de la autoestima que yo ya traía y empiezo. Y sí, efectivamente, empiezan algunos murmullos por ahí, ya querían empezar a abuchear, pero recuerdo muy bien a un hombre muy importante en el pueblo para el desarrollo de este museo que empezamos a gestar, don Facundo León Pérez. Se para el señor y él era de los que leían los libros que llegaban al pueblo y tenía esa manera de proyectar lo que aprendí a través de la lectura. Y dice, momento, se saca el sombrero y le dice, no abucheen al muchacho, él tiene buenas ideas. Es esto de la cultura, yo he leído que nunca la cultura le hace daño a un pueblo, al contrario, lo engrandece. Y es un don de los pueblos que tienen intelecto proponer y ensalzar a sus artistas. Déjenlo trabajar, señores. Y entonces empieza el ánimo general y empieza un gran aplauso. Así empezó el Museo de Arte Popular en San Bartolo, Coyotepec. En el año 2000, después de ya ver la promoción, porque el Museo Comunitario es una concepción que se tiene en México, donde el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene un canon de cómo se establece que la gente recolecta piezas prehispánicas y cosas históricas y se dan ahí, ya tienen un organigrama. Pero en esta manera, en el pueblo de Coyotepec, es una manera, los pueblos, los municipios son libres y en los de usos y costumbres o de esta manera la ideología es cada pueblo es como un país independiente dentro de del mismo estado y del país. Y aquí es donde dicen, no, aquí lo va a manejar el pueblo y aquí vamos a decidir quién es el que lo va a dirigir. Y finalmente las autoridades municipales después de ya estar 4 años funcionando como museo municipal, vamos a ver al gobernador del estado donde le proponemos la idea. Porque nosotros no somos muy dados a la escritura, a la cuestión, por cuestiones de cultura. Somos muy dados a la oralidad, a proyectar las ideas a través de la palabra. Cuando nos hablamos con el gobernador en turno, me dice y le dice a las autoridades, señores, yo entiendo perfectamente lo que ustedes están diciendo. Deme un poquito de tiempo y les voy a empezar a tirar este museo que tienen porque ya es obsoleto. Era una construcción de 1950, una escuela antigua, que funcionó casi durante más de 30 años y ya era obsoleta por los temblores y todo estaba en estado obsoleto. Y finalmente se abre el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca en el 2004. Para fortuna de los pueblos originarios, este pueblo es el que alberga el Museo Estatal de Arte Popular. Es
realmente a mí me cambió la vida de ser un artista plástico, un artista visual, a empezarme a volver el promotor y gestor de este espacio cultural. Me vuelvo como, me siento a veces como el Atlas cargando su museo, no el mundo. Porque es muy difícil mantener un espacio cultural en una entidad, lo decía Carlos, de repente con lo que debemos de pugnar las entidades culturales es contra la ignorancia y la discriminación. Ahora me he dado cuenta y tengo la libertad de hablar que un museo de arte contemporáneo, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, para decirlo así, le dan casi 3 millones de pesos al de Museo de Arte Popular, es arte de indios, se le da 440 mil pesos. Pero yo no pierdo la confianza y el entusiasmo, porque nosotros en los pueblos, como dijera el gran guerrillero Pancho Villa, promotor de la Revolución Mexicana, yo no soy de palabras rebuscadas, solo tengo este buen corazón, le hablé a mi gente y a Luguito formé un batallón. Así yo le hablé a la gente y a Luguito formamos un museo. En esta situación empezamos a trabajar en la Escuela Antigua y empezamos a hacer las exposiciones con los compañeros artesanos. Finalmente, la edificación de este espacio, con los 4 metros de altura, que son los museos estándares, es un museo que ha sido creado en Oaxaca para ser museo. Y aquí está el referente histórico de la gente de Coyotepec. Desde estas fotografías, estos son los artistas contemporáneos originarios de Oaxaca y de los pueblos indígenas que están trabajando y que me han apoyado. Quiero dar también un agradecimiento enorme a las fundaciones como FOFA, Amigos del Arte Folclórico de Oaxaca, Fundación en Nueva York, que nos están ayudando a promover esto, y al museo, yo le digo, el Museo Mexicano de Bellas Artes Mexicanos, donde el presidente, el señor Carlos Tostolero, que nos da fondos, porque nos ayuda. Es muy difícil sobrevivir en esta cuestión de la austeridad, porque eso es contra lo que luchamos también los museos, los espacios culturales, los fondos para hacer cosas. Aquí los artesanos, los artistas populares nos dan su trabajo, nos los brindan. Y esa es la manera como lo estamos proyectando y tenemos consecutivamente cuatro exposiciones al año. Les comparto imágenes porque también es educativo. Es todo un prototipo del Museo de Bellas Artes Mexicanas de Chicago y es como un hijo de este espacio. Por eso los museos cambian la vida en las comunidades. El museo comunitario se va transformando y también el museo reimaginado es cuestión de ponerle imaginación para seguir avanzando. Muchas gracias, señores. Gracias, Calamardo. Our last panelist is David Anderson. He was born in Belfast in Northern Ireland, grew up in the English Midlands, and studied Irish history at Edinburgh University in Scotland. After first working as a history teacher, that's how I began too, in a state comprehensive school, he began his museum career as an educator in Brighton in England before moving to the National Maritime Museum in London and then the V&A in London. In 2010, he joined, you have to pronounce this for me in Welsh, I'm going to blow it. Edward Cymru. That's right, the National Museum of Wales as the director. Since then, he has begun a major $42 million redevelopment at the St. Fagan's Open Air Museum, which will transform it to become the National Museum of History for Wales, with co-production at the center of its relationship with communities across Wales. As a result of the destruction of industry in Wales by the UK government and its imposition of neoliberal ideologies and austerity, Wales has the highest levels of poverty in the United Kingdom and some of the highest in Europe. In a partnership with the Welsh government, the museum is now leading research and evaluation for a national project to overcome the consequences of poverty in Wales' poorest communities through cultural participation. David. Thank you. I first want to say that I feel privileged to be on the platform with the speakers I've just heard, and also grateful to be invited to speak at this conference, which I sense will be
one of the defining conferences of this decade, and which will be an important starting point, really, for a rethinking of the purpose of museums, a rebalancing of museums. And I want to start with the Museums Association's Museums Change Lives program, project, really, which has been controversial in the United Kingdom. We have to be honest, there are deeply conservative forces, certainly in the UK in the museum sector, and possibly in other nations as well. And to argue that the that museums can have a powerful social purpose is in itself a controversial statement for some. The program proposes that museums should enhance well-being, create better places, and inspire people and values. And I want to talk of some of my own inspiration just very briefly, really. William Morris, most famous for designing wallpaper to some, but actually an increasingly urgent campaigner for social justice as well in Britain. And I think now that we should recognize that he made a massive contribution to social thought as well as to art and design. And fundamental to his idea was the concept of the education of desire, to encourage people to believe that they could improve the quality of their lives, and the critical role of culture and in cultural practice and creativity in doing that. I should just say where Wales is, because many people don't know. It's the western nation of the United Kingdom, or an increasingly disunited kingdom, as we now are. And as a nation, we are now emerging and exploring our own identities. And our own vision for the museum, which we've just rethought, is that it's our job to inspire people, and it's also our job to help them to change their lives in ways they wish to do. St. Fagans is changing from a social history museum, an open-air museum, to become a national museum of history. And that brings huge responsibilities with it, that we should not propagate comfortable myths, that we should not ignore our own dark histories within Wales, that we should not always blame England for the things that don't work, that we should be adults. And the museum has a crucial role in developing the critical thinking, the acceptance of responsibility, as well as the commitment to change things for a better future, as part of our responsibility as an institution. And part of this is changing the way we work from being a place for the people, as we've always said, however true or untrue that may have been for different people, not just a museum that's about people being able to be active, but a museum where people truly participate in the work of the whole organization. There isn't time for me to explore fully how we're trying to apply to what was and has been and still in many ways is a very traditional national museum, the concept of cultural democracy. But cultural democracy is fundamental, and it's something that we have to explore and we have to really change our work to embrace. And as part of that, also that people are naturally creative, and it's part of our work to ensure that that creativity can be expressed within the museum and should be inspired to be used elsewhere. Essential to this process is working with many other organizations. The museum has now consulted and worked with over 200 organizations across Wales in the process of redeveloping the museum, which we're still in the middle of doing. These are just a small selection of some of those organizations, and they range from charities that support drug users through to charities which support people who are homeless. And these charities are not our only partners. More particularly, it is drug users, homeless people, and others who are our partners as well. The charities are a way for us to work more effectively with them. And one project I'll mention briefly is Refugee House, and that was a project to work over many years with the refugees and asylum seekers who came to Wales from across the world, and who were and are still
quite marginal in UK society, including in Wales. Those charities that worked with the refugees wanted us to put on display typical home spaces, a kitchen, a living room, and the bedroom, from real people and real homes. A very sensitive project, but one that the refugees themselves were very keen to do. And they were the interpreters in the galleries, not the museum staff. They were the interpreters in the galleries, meeting the public as they came through. And some members of the public were hostile to them. Some of them were hugely supportive. But the dialogue was taking place. And in the part of the refugees, it was a very brave act to do, to expose oneself almost in every way to the public. But we believe that it worked well as a project, and it created a different kind of public space too. However, co-production has its dark side. Everything in life has a dark side, and heaven knows museums truly have a dark side as well, very often, in the ways we work with the public. And National Theatre Wales did a project around refugees and asylum seekers at the same time, which put you into the role of a refugee, and then you yourself, as a member of the audience, went on a journey through railway stations to try to cross borders. And when you were caught, as I was participating in this, then members of the public online would listen to your story with the police, and they would decide whether you should be let into Wales or not. All this is theatre, really. And it was a reminder of how often citizens can be co-opted by governments into doing their work. And the co-production, therefore, is something which isn't just a pure good. Nothing is a pure good. It's all how it's used. Now, I wanted just to finish with a video. This is the story of one of the volunteers. Battle of the Balkans. Joanna and I were married December 28th, 2005, in Newcastle, her hometown, although we lived in Barry. One day in June 2006, I looked at her and said, "Let's buy a house in Bulgaria." To which she replied, "Have you lost your marbles? What's Bulgaria? Why?" I said, "'Cause it's there, in the middle bit." So I decided we would do it. She said, "Okay, great." So we went and chose a farm type place and bought it. The house, the barns, sheds, land needed total rebuilding, but the foundations and the house was almost livable. Although it looked like an impossible job, the newly married couple were determined. After a while, we decided to start our own business, selling and buying houses for British people for a small fee. It was my idea, but I asked her if she would do the business side because I was now building two houses. It needed a lot of work doing. After 4 years, my wife said to me, "Would you sign the houses in her name to save me going with her 40 miles away to the bank every time she needed my signature, which always lost me a day's work?" I said, "No problem, love." The houses were now in her name only. I know now why. Later that month, all was done, including swimming pool. I was so happy. A few days later, in August, my best friend, my brother, died aged 53. I was distraught. 4 days after that, my wife all of a sudden told me she had met another man and I was no longer required. My homes were in her name. What could I do? Within 4 days, I lost my best friend in the world, my wife, stepson, animals, and my fantastic home, which took me 4 years non-stop work. To leave Bulgaria, she gave me a tiny pink case so as I wouldn't have to pay excess baggage. I came back to Barry. Over the next 3 months, I was on a mission to kill myself with total alcohol. In November, I was dead but still breathing. I had 1 inch of life left when I decided enough and searched for help. I found a hostel for alcoholics and was given 2 years rehab. Over the next 6 months, I was housebound,
when my key worker asked me if I would like to try some voluntary work at St. Fagan's. I said yes. I was terrified of going out, but made so welcome by all the staff, they made me feel wanted. The volunteers were nice as well. They are my friends now, and I'm alive again. I would say to other people who have given up, find that one inch and try that something else that brings you back to life. Thank you, St. Fagans. I should say that Paul wanted that film to be made so that he could encourage other people to see how museums can help people in his sort of position. And so he very much wants the film to be shown in public, despite the fact that it's such a personal story and he reveals so much about himself. Thank you. Thank you, David. Le quería hacer una pregunta a Nicolás, del Perro White. Le quería preguntar... le quería preguntar, a partir del testimonio de él, que él contó que esto se trabajaba comunitariamente, ¿cómo van reclutando ahora las otras personas que trabajan comunitariamente con ustedes? Esos obreros, ferroviarios, de los que hablabas, que ya no están, ¿cómo continúa esa labor? ¿Cómo convocan a la gente? ¿A partir de qué? Bueno, esa es toda una cuestión. En principio, no son solo trabajadores del ferrocarril y el puerto, eso tal vez es importante marcarlo. El museo no quiere encerrarse en la especificidad de un vínculo. Así que el museo viene de personas de todo tipo, tanto chicos de escuelas como otras personas que no tienen el oficio de ferroviario. Y no sé si la palabra adecuada es reclutar, nosotros no es que reclutamos para una causa a nadie, sino que hay afinidades y un trabajo que hace que terminen integrándose a nuestro grupo. De todas maneras, el museo desarrolla con distintas personas distintas relaciones, ¿no? Algunas tienen más distancia, otras menos. Tal vez es un camino que se inicia idealmente haciendo una entrevista, yendo un día a la casa de esa persona, volviendo a ir, hasta que esa persona por ahí un día se pega una vuelta por el museo y empieza a colaborar con nosotros y se empieza a quedar. Y en eso hay un trabajo también de cadena, de amigos que se recomiendan ir al museo. Es el caso de una de las primeras personas que fue muy importante en el armado del museo, se llamaba Atilio Miglianelli, y Atilio encontró un día a Pedro Caballero, uno de los señores de los que hablé en la charlita, en la ponencia. Lo encontró deprimido en el puerto porque se había jubilado y no encontraba sentido a su vida, y le dijo: che, ¿por qué no te vas ahí que hay unos muchachos que están medio locos? Y Pedro empezó a venir gracias a Tilly. Así que ahí hay un trabajo de cadena, me parece, que no es solo nuestro. Hola. A cualquiera o a todos los panelistas, a vuestro parecer, ¿cuál es el rol, el aporte que han tenido los museos comunitarios en los procesos de representación y de gestión de la cultura? ¿Quién quiere contestar? ¿Magno? Sí. Bueno, yo lo que he visto, que la repercusión que ha tenido en el cambio en el museo, los museos comunitarios como es en este, ha habido la inquietud de promover entre la juventud el amor y la manera de que sigan haciendo su arte, que son las artes originarias, para que de esta manera tengan más identidad, más arraigo a sus comunidades por la migración que se da en México, por la cuestión económica y política, pues la gente tiende a irse al norte, a los Estados Unidos. En esto, como me faltó palabras para seguir explicando, eran los programas y las becas que se jalan por medio de las organizaciones internacionales, y esta repercusión es que ahora la comunidad, sobre todo del pueblo donde está ubicado el museo, quiere ese espacio y lo siente propio. Y en esa manera es reforzar la identidad de la juventud y la niñez. La niñez es bien importante porque esa es la manera, en lo que hablamos de la globalización, de tener una identidad propia. Y ese es el arraigo a las comunidades a través de la conciencia propia que hacen los espacios culturales, y en este caso el museo. Sí, para Ferroguay y Marea, los expositores, ¿cómo se financian sus museos? En Argentina es un tema fundamental, los recursos económicos.
Bom, essa é uma questão crucial, né? O Brasil está passando por uma crise econômica e, na verdade, quando se fala em cortar custo, se corta custo primeiro na cultura, enfim, uma mentalidade absurda. O investimento é tão pequeno e o retorno que nós temos com essas ações é tão grande, um potencial tão grande. O museu ele vive hoje do programa Pontos de Memória de Cultura, que é um programa do governo federal, um aporte pequeno, e vive muito da boa vontade da própria comunidade. A gente tem muitas pessoas trabalhando como voluntárias, pessoas que dão a sua contribuição de alguma forma para o museu na própria comunidade, mas é claro que isso é um limitador para nós, né? A questão da institucionalização é muito complicada. E o museu hoje passa por um problema que é a empresa que é dona do galpão pediu o galpão. Hoje está fazendo um ano que a gente foi receber uma ordem de despejo, né? Porque aqueles galpões eles não são alugáveis, vendáveis, e por causa da questão de onde está localizado. A gente tem um ano, eles pediram, deram 3 meses para a gente sair, nós já estamos... conseguimos prorrogar com todo o movimento que foi feito pela comunidade local, pela comunidade de cultura do Rio, pela comunidade dos museus também, e a gente conseguiu uma prorrogação até março do ano que vem. Quer dizer, estamos trabalhando hoje, forçando também que os governos se posicionem, porque o museu ele não pode cobrar. A gente está num local onde as ações do museu elas são... gratuitas para a comunidade, quer dizer, é uma outra lógica de museu, né? E a sustentabilidade desse museu tem que vir dessa comunidade e das ações de governo, porque os grandes projetos, os grandes museus, eles vivem com financiamento público, e não é pouco dinheiro. Por que os museus ditos comunitários, também é um outro conceito que a gente tem que rediscutir, porque todo museu tem que ter uma ação comunitária no sentido de ser social, de estar inserido, não ser um objeto estranho no local onde ele se encontra, né? Por que esses museus têm que ser totalmente sustentáveis quando eles não podem sequer cobrar pelos serviços que eles oferecem? Se eles são constituídos a partir da ação da própria comunidade, do seu sentido de pertencimento, do seu afeto e da perspectiva de futuro. Porque o museu ele não está falando do passado. Ele está falando do passado, mas ele está olhando para o futuro. E os desafios são muito grandes. Nicolás. Bueno, muy brevemente, en el caso de Ferro White, es importante marcar que Ferro White es un museo estatal, es un museo de ese primer mostrador del Estado argentino, que son los municipios, depende del municipio de Bahía Blanca, pero a su vez ha sido posible su constitución original gracias a un concurso que se ganó en su momento desde el Museo del Puerto ante la Fundación Antorchas, y al mismo tiempo en su manejo cotidiano es muy importante el dinero que ingresa por colaboraciones voluntarias y por la comercialización de algunos productos que este museo taller produce. Con esto quiero hacer una propaganda, pero este banquito se vende, así que si alguien quiere pagar por él, hacer un banquín de ese lado más puede hacerlo. No, creo bueno, es una dinámica compleja la de la financiación, creo, y en nuestro caso creo que no rechazamos o tratamos de manejarnos, digamos, con una pata estatal, que bueno, que es fundamental. Que tiene que ver con haber erradicado la necesidad de estos museos que están en Ingeniero White, en este sentido me refiero a Ferro White y al museo que lo antecede, que es el Museo del Puerto. Y por otro lado, bueno, estos museos han crecido a partir del aporte de algunas fundaciones, de algunos concursos, y hay una economía ahí paralela que llevamos adelante con aportes, que es por ahí son moneditas, pero moneditas que ingresan todo el tiempo al museo y que nos permiten... manejarnos mucho mejor. Acá tengo a la contadora general del museo mirándome, no me deja mentir. Muchas gracias por estar con nosotros y un aplauso para Nicolás Antonio Calomado Tadín. Thank you. Gracias.